esta hora, las revoluciones de tu radio se encienden al máximo. Estás a punto de entrar al mejor programa especializado del centro del país. Motor FM. Estamos desde el Lóbulo Aguascalientes, México, para vivir las últimas vueltas. Aquí viene Cristian Arturo Ibarra, que está atada a unas pocas vueltas de conseguir el campeonato para San Luis Potosí. El profe Paco González Verástegui, llegando a la zona de la Chicana. Sorpresa te da la vida te da sorpresa. Además, toda la información del motociclismo nacional e internacional. Motor FM, la verdadera zona automotriz, es presentada por Full Injection de San Luis. Hoy en Motor FM te traemos toda la previa de la Fórmula 1 en su paso por Inglaterra. Además, los pormenores de la NASCAR México antes de llegar a Aguascalientes. Esta semana se corre la fecha número 3 de la Supercopa Telcel en el Distrito Federal. Entérate de todos los detalles. Se nos viene el Campeonato Nacional de Ruta en el Campamento Monternash. Entérate cuándo se corre. Además de la participación de los potosinos en el off-road en Fresnillo, Zacatecas. La sección escala del programa, el minuto del pelón y lavando fierros. Sean ustedes bienvenidos a Motor FM. ¡Comenzamos! Nos vamos del mundial. ¿Por qué siempre llegas tarde? O me vamos a reclamar o vamos a hablar de cosas más. Todo sale mal. Nos elimina faltando 5 minutos. Sube la gasolina, tú llegas tarde. ¿Qué quiere que te diga? Usted se emocionó de más, señor. Bueno, ¿qué tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos al mejor programa radiofónico automotriz del centro del país. Son Automotriz Motor FM. Con toda la información, hemos estado, Noé, una semana ausentes. Andaba usted en Arrecife, usted en el mundial, de Fortaleza. Y ahora ya de nueva cuenta con nosotros. Le agradezco su compañía, hace mucho que no lo veía. Efectivamente, mis queridos nano escuchas, bienvenidos una vez más al mejor programa radiofónico del centro del país. Gústele a quien le guste, pésele a quien le pese. Sí, hay unos que no quieren nada. Como todo, pues como todo. Es que José es un tipo indeseable. Que su voz no es agradable. Que cómo suspende el programa por el mundial. Etcétera. Se enojan. Bueno, les damos el agradecimiento a la gente que nos sigue en las redes sociales. Comuníquese, manifiéstese. El teléfono en cabina 128-83-84-85. A través de nuestra red social, Zona Automotriz o Motor FM. Ahí lo va a encontrar con el logotipo que usted ya conoce. Ahí encuentre, platíquenos y díganos qué es lo que quiere saber, qué es lo que quiere del programa. Así como nuestra página en internet, www.cronomagazine.com.mx, donde podrá encontrar toda la información, no nada más de las carreras, señor Noé, sino también del deporte que a todos nos apasiona, el fútbol, y también de las valquirias, claro. No, tenía que hablar usted. Es una página deportiva, señor. Aquí tenemos un invitado que dice que no, ¿eh? No, o sea, ¿no? El fútbol. Uh-uh. Así que, bueno. ¿Hablamos de la Fórmula 1, señor? Sí, pero las antes están calientitas. Le traigo unos boletitos, se los puedo regalar para que vea que soy un tipo. ¿Trae usted para regalar boletos? Sí, señor, mira, son para usted especialmente. Mira. Ahí le va. Ah, el Strongman MX. ¿Tenemos la teléfonos deportiva? Tenemos boletos. 128-83-84 y 85. A las dos primeras personas que se comuniquen van a tener pase doble para que se vayan a ver este evento en donde estarán los hombres. Le tengo una exclusiva, señor. Saludos a Ana Pati Medina. La Biela va a concursar, señor. Así que es muy probable que gane. Sí, no me haga caras, señor. No me haga caras. La Biela, muy conocido por todos ustedes aquí en el programa radiofónico, abandonó esta emisión para irse de lleno al fitness.
Y bueno, ahora... Ah, o sea, nos abandonó ella nosotros. Sí, claro. Ah, claro, okay, claro, okay. Para saber cómo está la cosa. Sí, por eso está usted enojado. Ah, bueno. El evento del hombre más fuerte del mundo, así es que comuníquese 1-28-83-84-85, dos pases dobles. Señor Noé, me han preguntado por los programas atrasados, los programas que hemos venido haciendo durante el largo de estos tiempos. Usted lo puede encontrar a través de nuestra plataforma en internet, en el canal de YouTube. Le puede poner Iván Gómez y aparecen todos los programas de Motor FM y también los de Zona Santa Soledad. Ya me deja de decir los resultados por uno, ¿no? No, primero vamos a hablar de lo que estamos citando. Luego me corta, señor. Trae ahí su aparatito. Antes de que falle la tecnología. Antes de que falle la tecnología, por eso lo estoy diciendo, señor. Es la primera vez que yo veo que usted se prepara para el programa. La calificación fue ahorita a las 7 de la mañana. Ah, se levantó temprano. Sí, tempranito, señor. Mañana la carrera es igual a las 7 de la mañana. El gran premio. Hay que recordar que la Fórmula 1 es presentada por nuestros amigos de Fuel Injection de San Luis. Fuel Injection de San Luis, sí, perfecto. Ahora sí, dígame cómo está la situación. Bueno, pues Checo Pérez acarició por unos instantes, por escasos dos minutos, acarició el tercer lugar en la arrancada, en la calificación. Sí. Al final quedó en la séptima posición. Y las calificaciones para el día de mañana, allá en el Gran Premio de Inglaterra, quedan de la siguiente manera. En la primera posición, Nico Rosberg. En la segunda, Sebastián Vettel. En la tercera, Jenson Button. Jenson Button, señor, el ex compañero de Checo Pérez, aunque usted no lo crea, no, en su casa, ¿sí? El británico, ajá, está quedando en la tercera posición. Las dos primeras posiciones, tanto para Nico como para Sebastián, son de alemanes. Ojo, va a ser guerra entre alemanes y británicos. La cuarta posición, Nico Hülkenberg. En la quinta, Kevin Magnussen. En la sexta, Lewis Hamilton. El británico se va hasta la sexta posición, está en su casa, conoce muy bien su circuito, pero ojo, hoy en la calificación hubo lluvia. La lluvia fue muy determinante porque a la hora que tocaba en la zona de los pianos, parecía de patines las ruedas, ¿eh? Ojo con eso. Mañana no está pronosticado lluvia. Una cosa es la calificación y otra cosa es la arrancada y otra cosa va a ser la carrera. Así que mañana no está pronosticado lluvia, hoy en la calificación sí llovió y eso incidió mucho en que estas calificaciones estén de esta manera. En la séptima posición, el mexicano Sergio Pérez. En la novena, Daniel Kvyat. En la décima, Jean-Éric Vierne. ¿Me da usted oportunidad de decir las otras 12 no, o hasta ahí? Hasta ahí. Le digo, señor. ¿No me da que quedó el otro mexicano? Sebastián, Esteban Gutiérrez. Esteban Gutiérrez quedó en la posición número 14. 8 y tuvo 14. Un despiste, por lo mismo que está mojada la pista. Okay. Se fue contra el muro de contención. Llegó a golpear muy fuerte, pero hubo una serie ahí, unos metritos. Sí. Que contuvieron un poquito el impacto. Esperemos que para el día de mañana la carrera, el auto quede listo para la carrera, ¿no? Y que los dos mexicanos den buen espectáculo. Hombre, viendo ustedes atados. No, espéreme. Y luego, Checo Pérez. Hubo una piloto, la primer piloto en la Fórmula 1. Salió. No, Checo Pérez. ¿Y diciendo? No. Checo Pérez se quemó ahí en las redes sociales. Diciendo, ¿cómo es posible? Imagínate que te gane una mujer. Le llovió de todo al mexicano. Bueno, finalmente pues somos machistas. A palabras del mexicano, no esperamos grandes cosas de ella. Imagínate donde te gane una mujer. Ahí sí ya es el colmo. Mejor que se vaya a la cocina. Según eso, los comentarios de Sergio Checo. Imagínese, señor. O sea, no podemos estar ya en pleno siglo XXI. No podemos estar en esa apertura de género. Porque pues usted es transvesti y aquí está, señor. Entonces, esa apertura de género, no podemos andar con esas cosas, señor. Sí, la verdad, aunque me vea feo. Aunque me vea feo. Lo tenía que ventilar algún día. Después, Sergio, en su cuenta de Twitter, rectificó y dice: nunca en ningún momento me expresé mal de Susi. Todo lo contrario, tengo una muy buena relación y la admiro por estar aquí. Ya le recompuso un poquito. Pues sí. Acuérdense que aquí tenemos el caso de Montserrat de la Rosa, donde Edgar Alarcón. ¿Cómo compara la Fórmula 1 con no, espéreme. Yo me refiero a que pilotos que han estado atrás también ha hecho de menos a una mujer. Y finalmente los fierros son los fierros. Claro. Un autódromo, bueno, usted como no corre, usted no entiende de eso. Pero un autódromo es un autódromo y una competencia de autos es una competencia de autos. Y lo que ha sido Edgar Alarcón, El Padrino, Nacho Alvarado. ¿Son machistas? Alfonso Gordoa. Todos ellos han estado atrás de Montserrat y se han quejado de Montserrat, ¿eh? Ojo con eso. Ah, pero no que expresaron nada. Bueno, sí. Sí, a tal grado que nadie lo quiere luego. Que estaban peleando los papás. El papá de Alfonso Gordoa y el papá de Montserrat una vez estaban peleando ahí. Sí, hace mucho tiempo. Por eso, pero volvemos a lo mismo. O sea, estamos en un país machista y que en su momento el máximo exponente de la Fórmula 1. Estamos en un país machista. Que tú seas un feminista nada más. Eso es diferente. Mire, el hecho que usted sea travesti. Esa persona que no está diciendo tonterías el de hoy. Vámonos con el estado del campeonato. Nico Rosberg de Mercedes. Momento, señor. Por sorprendente que le parezca.
aparezca para su beneplácito, para su tristeza, así como México quedó eliminado del Mundial. ¿Dónde cree que van a arrancar los Ferraris? ¿Usted que es admirador de Ferrari? Ferrari arranca en la posición 19 y en la posición 20, señor. Lo que nunca nos hubiéramos imaginado, Fernando Alonso arranca en la posición número 19 y Kimi Raikkonen en la posición número 20. Yo creo que si usted me hubiera dicho en esta temporada que alguna vez los dos Ferraris, los dos, no uno. Yo te lo dije en la temporada. Los dos Ferraris arrancaban en la última posición, yo creo que nunca lo hubiéramos imaginado. Pero sí te dije que los Ferraris iban a batallar mucho esa temporada y ahí está la prueba. Pero arrancar en último lugar, señor. O sea, es una marca posesionada a nivel mundial Es un tema que ya Ferrari viene batallando hace muchas temporadas. Haga de cuenta que me está diciendo que el América quedó en la última tabla. Así es Ferrari, señor. Lo que es el América para la primera división. A la gente, ustedes. Es Ferrari para la Fórmula uno, señor. O sea, hay equipos que no se pueden permitir. Comparas a Monserrat de la Rosa con Susi en la Fórmula 1 y luego son pilotos, señor. Son mujeres. Basta. El estado del campeonato para beneplácito de la gente que es seria en este programa. Ahora Nico Rosberg tiene 165 unidades, es líder de absoluto del campeonato de Fórmula 1. Lewis Hamilton en el inglés tiene 136 y es segundo, domina los Mercedes y sin lugar a dudas se van a llevar el campeonato. Daniel Ricciardo tiene 83 unidades y está tercero. Fernando Alonso, que aunque arranca penúltimo, está en la cuarta posición. Y Sebastián Vettel, el actual campeón reinante, con 60 unidades en la quinta posición. Así las cosas, el día de mañana a partir de las 7 de la mañana por televisión de paga, por televisión por cable. No se pierda la transmisión en vivo y en directo. El gran premio. ¿A qué horas? De Inglaterra. 7 de la mañana. A los que tenemos. Fox por 3. A los que tenemos. A los que no pagamos Fox cable. Fox por. Usted no tiene, lo invito a mi casa para que pueda apreciar. Y a los que no, pues a la 1:30 de la tarde en una televisora local. Usted lo ve en repetición. ¿Qué sí. Tristeza me da. Bueno, siguientes premios, ya lo mencionó Noé. El 6 de julio en Silverstone, el gran premio de la Gran Bretaña. El 20 de julio en Alemania y el 27 de julio en Hungría es el calendario de la Fórmula 1. Vamos a una información importante de nuestros amigos de Fuel Injection de San Luis y regresamos para seguir comentando más ahora ya del campeonato nacional. Entre alemanes te veas. Fuel Injection de San Luis trae para ti. ¿Te has preguntado para qué sirve el Fuel Injection? ¿De qué se trata? ¿O por qué lo trae tu vehículo? Este sistema se encarga de llevar el combustible desde el tanque hasta los cilindros donde es inyectado. El Fuel Injection realiza la misma función que hace algunos años hacían la bomba de gasolina y el carburador. Para el máximo desempeño de este, es importante que no dejes que la gasolina de tu vehículo llegue a la reserva, ya que esto le puede causar un daño irreparable, ocasionando el cambio de algunas de sus partes. Información proporcionada por Fuel Injection de San Luis. Si requieres saber más sobre este funcionamiento en tu vehículo, comunícate al 166-3901 o dirígete a nuestra dirección. Carretera Río Verde en la colonia General Genovevo Rivas Guillén, en donde un profesional te podrá atender y cubrir todas tus dudas. Fuel Injection de San Luis, a la vanguardia en tecnología. Producimos sonidos con contenido, idea y estructura. Sabemos que cada segundo al aire es de gran importancia. Por eso trabajamos constantemente haciendo radio que estimula tu mente. Magnética FM. El mundo es interesante. El mundo es excitante. Recórrelo. Descúbrelo. Disfrútalo. Magnética FM. Sonidos Féreo. Sonidos Féreo. Esta es la hora en Magnética. Es la hora 12:16. La temperatura 16 grados. Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Conociendo a México. Mientras más sepamos de nosotros mismos, mejor podremos desarrollarnos. Conociendo a México. Felicidad. 8. En una escala de 0 a 10. Era el promedio de satisfacción con la vida de las personas de 18 a 70 años en México en 2012. De estas, 47 de cada 100 estaban satisfechas. 36 de cada 100 moderadamente satisfechas.
El resto, poco satisfechas o insatisfechas. 8.4 es el promedio de felicidad que reportan los mexicanos. 8.7 es el grado de satisfacción con la vida de los que tienen estudios de posgrado. Mientras para quienes no poseen ninguna instrucción, es de 7.6%. 8.5 es el promedio de felicidad de los casados. Prácticamente igual a la de los que viven en unión libre, 8.4. Y mayor al de viudos y separados, que reportan 7.9. Conociendo a México, los datos que más nos interesan. Una producción de Fundación Nikola Tesla, con información del INEGI. De los casados. 8.5. 8.5. No, señor, el mío es de 10. Sí, bueno, sí, la información 10. Que nos proporciona. Con el ruido de los autos, ¿eh? Acuérdense que estamos en la estación. Sí, sí, sí. ¿De qué estamos hablando? De autos, señor. Yo estaba escuchando la cápsula informativa. Ah, se estaba platicando mientras yo escucho la cápsula informativa de nuestra estación. Amigos, están ustedes en la estación de la ciencia y la tecnología, cápsulas informativas, todo el conocimiento a través de www.magneticafm.com. Seguimos en Zona Automotriz Motor FM, señor Noé. Agradecer a la gente que nos escucha a través del internet, ¿no? Sí, hay mucha gente que sí. En Panamá, señor, en Brasil, de los 60,000 y tantos de mexicanos decepcionados. Alguno que otro nos esté escuchando por internet. Bueno, saludos a toda la gente que nos escucha a través de la poder de la internet en www.magneticafm.com y en www.cronomagazine.com.mx. Desde la cuna de la enchilada, desde tierras aztecas, desde suelo potosino, desde piso magnético, con todo el amor y la gratitud que existe en este bello universo. No se ría, señor. Vámonos con la información nacional. NASCAR México, ha llegado una información importante en la semana después de ese tiempo de ayuno, de que no hay actividad en la NASCAR por el Campeonato Mundial de Fútbol. La fecha que se tenía contemplada para Chihuahua ha sufrido una modificación y la vamos a tener más cerquita allí en el Autódromo del Ecocentro Expositor en Querétaro. ¿Qué? ¿Y por qué no se la traen aquí a San Luis? La mejor afición está en San Luis Potosí. Recuerde que San Luis Potosí, tanto en el serial de la NASCAR como en el de la Supercopa, han fungido como una plaza comodín, se puede llamar así, que cuando sucede alguna situación en algún autódromo del país, se recurre a San Luis Potosí. ¿Ahora por qué no? No lo sé, ahora se movió a sacar. Se me hizo raro, porque Querétaro, por lo regular, ha sido una plaza conflictiva entre la administración, que no permite dar todas las facilidades a los campeonatos para que lleven dicho evento. Ahora se movió a Querétaro, me sorprendió la noticia. No fue San Luis, fue Querétaro, así es que originalmente la fecha que estaba pactada para Chihuahua, allá en el Dorado Speedway, que se gastaron una la nota, pues bueno, va a quedar ahí un ratito en la congeladora, se va a correr en Querétaro. Bueno, esperemos que no haya conflicto de intereses. Bueno, usted siempre con la polémica, queriendo meter cizaña. Pero es que lo que usted acaba de decir, señor, se gastaron una la nota ahí en el Dorado Speedway. Ya hace 8 años, cuando empezamos. ¿Y seguimos igual? No, usted es un tipo con más limpieza en su corazón, era un tipo... Es que no conocía el ambiente, señor. El ambiente lo hace lo ha cambiado usted. ¡Burro! Ay, Dios mío. Bueno, saludos a todos los que se sienten agredidos. El estado del campeonato de la NASCAR en México antes de Aguascalientes, que es la siguiente fecha. Daniel Suárez sigue comandando con 309, el guapito. Antonio Pérez tiene 285 unidades, Rubén Pardo tiene 256 y es tercero. Abraham Calderón, el regio, tiene 236 y está en la cuarta posición. Luis Felipe Montaño tiene 230 y está en el quinto peldaño. No figuran los de casa, señor, los canelos se nos están quedando un poquito. Sí, es una lástima, la verdad es que hay que tener mucho cuidado. Acuérdense que estamos acostumbrados a que el equipo de casa entre en el top 10. Ahorita se puede decir que está dentro del top 10, ¿no, amigo? Sí. Está dentro del top 10. Rafa Martínez, defendiendo los colores de la chiclera, está en la octava posición. Pero, pues bueno, vamos a ver. Al final faltan, ¿qué te gusta? 3-4 carreras más para terminar la temporada. Todo puede pasar, ¿no? El campeón reinante no figura en el top 10. Peralta ha desaparecido de los 10 primeros. Así es la competencia en la NASCAR México. La siguiente fecha es el 20 de julio en Aguascalientes. El 2 de agosto lo que iba a ser Chihuahua ahora es Querétaro. Y el 17 de agosto la NASCAR México viaja a la ciudad de Puebla. ¿Regresarán aquí? Sí, claro, más adelante.
En septiembre, ¿no? Más o menos. Como el 5 de septiembre, si no me acuerdo. Es correcto. Bueno, es la información en lo nacional de la NASCAR en México. Vamos a las rapiditas. Lo que está pasando alrededor del mundo con Celestes Azules. La voz más sexy de la radio. Adelante. Estética y Spa Breton trae para ti. Hola, soy Celeste. Te invito un rapidín conmigo alrededor del mundo motor. La primera vez después de 22 años con la italiana Giovanni Amati en 1992 en un Brabham que una mujer maneja en una sesión oficial de ensayo en un gran premio. Aunque el suceso fue corto por los problemas mecánicos, ahora Susie Wolf, una mujer dentro de la Fórmula 1. Están totalmente listos los 12 autos que tomarán salida en el Autódromo Hermanos Rodríguez este domingo 6 de julio, en la carrera de las estrellas, novedad de la Supercopa Telcel en la Ciudad de México, para su tercera fecha. Dos de las estrellas que tomarán parte son la actriz Luz Blanchett, muy afamada conductora y actriz, y la boxeadora profesional Mariana Barbie Juárez, del Campeonato Mundial Mosca del WBC. El campamento Monternash se viste de gala para recibir el Campeonato Nacional CMN y Estatal A-Sport de la ruta con la carrera nocturna Guadalcázar 250. Tendrá un trazado aproximado de 35 kilómetros de longitud. Entre curvas, redes, saltos y un gran manejo será fecha puntuable. Se tendrá más de 25 coches, 2 racer, 5 motos. Y por supuesto, la participación de los potosinos por la de cuadros impulsado por Power Gas. Su fecha será este 12 de julio a las 16 horas. Este fue el Rapidín conmigo. Nos escuchamos la próxima. Adiós. Esta información está usted de... Excelente, excelente información. Susie bueno. Wolf, señor. Sí. Nada más y nada menos, para que no se la ande aquí. Allá tienen en la Fórmula 1 a Susie Wolf. Aquí los potosinos tenemos a Montserrat de la Rosa. Pésele a quien le pese, gústele a quien le guste. A los transgénero y a los no tan género también. Un saludo para ellos. Bueno, señor, tomó el tema del 12 en la carrera aquí de Monternash. Les comento también que la presentación del libro Modificauto también no se brinca la información. Va a ser ese día. Le regalo mi revista de Garage Potosino. Ahí está. Revista de Garage Potosino. ¿Sí? Alejo, por favor, contéstame las alertas. No seas gacho. Ahí está, para que se encuentre. En esta ¿qué te hice? ¿Qué te debo? Puede encontrar usted todos los eventos, Noé, durante el mes calendario, en donde usted pueda pues visitarlos y aparte conocer las reseñas de todos y cada uno de ellos, además de que puede encontrar información tecnológica importante para aplicarla a su vehículo. Efectivamente, si usted necesita cualquier cosa para su vehículo, enterarse de los mejores eventos que hubo en San Luis Potosí o en sus alrededores, busque la revista de Garage Potosí. Tienen cápsulas y tips importantes para que puedas tener tu vehículo al 100%. Claro que sí, reportajes, ¿eh? Sí, y también por ahí viene la publicidad de nosotros, ¿eh? Saludos a nuestros amigos. Sí, se ve muy elegante. Saludos a nuestros amigos de Garage Potosí. Bueno, señor, tenemos un evento próximo. Todavía quedarán dos semanas por delante, pero hoy es la primera visita de nuestros amigos. Platíqueme, por favor, de quiénes se trata. Efectivamente, a todos los amantes del coleccionismo, a todos los amantes del 1, 2, 3, a todos los amantes de los carritos, tenemos aquí en cabina al licenciado Eric, promotor, organizador, expiloto. Bueno, ¿qué no ha hecho este señor en su vida? El día de hoy nos viene a invitar a su evento. Estamos serios, oye. Eric, sí, es que le pegan en casa. Eric, ¿cómo estás? Bien, Noé, muchas gracias, Nano Amigo. Pues hoy los bienvenidos. Es Iván, ¿eh? Yo soy Noel, Nano Amigo, y él es Iván. Siempre nos confunden y luego tengo broncas por eso. Ya me andan queriendo golpear por su culpa. Déjelo hablar, carajo. Adelante. Te traigo por tu nombre también. Sí. Sí, Nano Amigo, efectivamente. Adelante. Iván López. Bueno, pues no hay quinto malo. Ah, caray, ¿ya cinco veces? Ellos sí llegaron al quinto. Al quinto, mano. Nosotros ya pasamos al quinto evento de coleccionistas Hot Wheels. Okay, bueno, me he hecho el comercial. Aprovechando porque los venimos a invitar para el día 20 de julio en el Centro de Alto Rendimiento, que se llevará a cabo la reunión anual de coleccionistas a nivel nacional. Siempre hacemos la aclaración, porque no es del gremio de San Luis. Así es. Vienen invitados, como siempre, de otras partes de la República. Este caso no será la excepción. Y nos visitan confirmados desde Los Mochis, Sinaloa. Okay. Vienen, así es, coleccionistas desde aquella ciudad vienen a visitarnos. Y no es por la excepción. Venimos a invitarlos a todos sus radioescuchas del programa para este evento.
no sin antes decir que traemos cortesías, 5 cortesías dobles para sus radioescuchas. Y aquí están. ¿Qué? ¿Los primeros que hablen o la ponemos así dificilona? No, pues ustedes ya. No, pues este luego, mira, los agarra y luego para sus cuates. No, está bien. Tiene que ser aquí. ¿No? A las primeras personas que quieran asistir, que hablen por teléfono, por favor, y que digan qué número de edición. ¿Qué número de edición va en o a través de la red social? O a través de las redes sociales. ¿Qué número de edición va? Ya lo dijeron por aquí, empezando la entrevista. ¿En qué número de edición vamos en esta convención de Hot Wheels? Se llevarán su pase doble. Así es que por favor empiecen a marcar o en las redes sociales pida su pase doble. Nada más tenemos cinco dobles. Bueno, aquí ¿va a tener algún costo de la entrada, Eric? Bueno, sí, siempre es un costo de recuperación de 25 pesos. Bueno, es simbólico por costo de recuperación. Nada más me gustaría que nuestro compañero Roberto nos puntualice la fecha. Está muy triste, Roberto. No está la biela. Ahorita le regalamos sus pases. A ver, Roberto. La fecha es el día 20 de julio. Lo esperamos ahí desde las 10 de la mañana a las 5 o 6 de la tarde. Ahí tenemos el evento. Bueno, ahí van a ver de todo un poco. Ah, caray. Coches. Okay. Carritos escala. ¿Cuánta gente de expositores vienen a este evento? ¿Cuánta gente va a estar? Tenemos programado que vengan, no sé, 120 expositores. 120 expositores. A nivel república. Sí. O sea, grupo más numeroso el año pasado fue de Monterrey. De Monterrey. Siempre nos apoyan. Es muy buen apoyo. No haciendo menos a los demás. Sí, claro. Pero sí, siempre nos apoyan, vienen bastante gente. Aquí en San Luis de los expositores, digo, es una colección, a fin de cuentas, los autos de escala. Sí. De San Luis Potosí, gente que un nombre, por decirlo, que es un expositor famoso que tenemos acá. El arquitecto Sorno. Expositor famoso, ¿qué será? Bueno, no famoso, sino un expositor que no lo conozcamos, pero que es. Eric Rodríguez. Bueno, Cocodrilo Hidalgo. Tiene una extensa colección de autos. Es que el señor, como no ha ido en los cinco años se los ha perdido, por eso anda ahí todo. Sí, bueno, pero nosotros en el grupo tenemos un coleccionista que tiene alrededor de más de 3,000 vehículos a escala en su casa. Francisco Vázquez, parte del comité organizador. Este es una persona que siempre cuando... Todos diferentes. Si los 3,000 son diferentes, ¿no? Sí. ¿Crees que son los 3,000 repetidos o algo, no? Pero, por ejemplo, tiene por temas, tiene un ejemplo, tiene tema de Batman y tiene 300 carritos de Batman en diferentes escalas, bla, 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 etcétera. De bomberos, igual. ¿No podemos hacer un pequeño torneito? Digo, si es que el evento lo permite. De 1, 2, 3, señor, no hay control. ¿Ya lo hacen? ¿Sí? ¿Ya lo hacen? O sea, Van 5 y usted no va a ninguno. Quiero participar, invítenme. Es interesante, ¿no? El 1, 2, 3, ¿no? Como siempre, pues, los niños empezamos a jugar. Así es. Qué padre que lo estén ustedes también. Atrapados en los 80. Vuelve a ser niño en el evento de Hot Wheels. Ahora sí voy a ir para no venir tan desencanchado, ¿le parece? No te vale tomar. No me invite. Usted entonces, está su boleto. Es un evento familiar. Puntualizamos centro de alto rendimiento antes del en el centro de la ciudad prácticamente. Así es, donde antes era el Estadio Plan de San Luis, ahora se llama Centro de Alto Rendimiento para que lo ubiquen. Y la entrada a las 10 de la mañana y están todos invitados desde... Ahora, Eric, si alguien nos está escuchando por internet, algún teléfono donde puedan pedir más informes, alguien de Aguascalientes, de alguna otra parte de la República, a lo mejor alguien de Chihuahua o alguien de Mérida, siempre he visto que viene mucha gente a San Luis Potosí del norte, pero poca es la gente que se puede decir que venga ya de lo que es Puebla hacia abajo. De Tlaxcala nunca hemos tenido ningún participante, ni en las carreras, de lo que es Mérida, de lo que es esa zona de allá, Chiapas, de Oaxaca. Y hay afición, porque he estado viajando hacia esos lugares, y sí hay afición, hay kartismo, hay motociclismo, pero nunca hemos tenido un participante de aquellos lados. ¿Ustedes tienen contacto con alguien? Mira, bueno, la dirección está en Facebook, es Hot Wheel Club. Hot Wheels Potosí. Ok. Y puntualizando ese punto, fíjate que tenemos contacto nada más vía internet, pero no se dejan venir por la distancia, más que ni otra cosa. Las ganas las tienen, pero la distancia es no hay varo para el camión. Roberto, Eric, un teléfono donde alguien se pueda comunicar con ustedes si quiere participar o quiere. Ok, paso mi número, es 44-48-12-37-61. ¿Otra vez? Local. 44-48-12-36-61. Ahí está. Perfecto. 12-37-61, perdón. 12-37-61. Perfecto. Eric, Roberto, es la primera visita. Los esperamos la siguiente semana para que todavía puntualicemos más sobre este evento. Después. Muchas gracias. 5 pasecitos dobles. Siguen vigentes los pases dobles. ¿Todavía? Vamos con la señorita Celeste Sasturrias. ¿Qué nos dicen las redes sociales, señorita Celeste? Tuvimos ahí un problema con la transmisión.
Vamos a ver. Sí, sí, estábamos ahí batallando nada más, estaba checando la cuestión de la internet. Señorita Celeste, ¿qué nos dicen las redes sociales? Por favor, platíqueme. Pues bueno, amigos, ¿qué les comento? Zona Automotriz ya disponible desde Facebook para que, pues bueno, nuestros fans SSS Racing entren. Pues bueno, Adolfo Montarnash Rivera les manda saludos. Juan Carlos Moreno Castillo, que bueno, siempre está pendiente de ustedes. Un saludo a Noé, que bueno, tus comentarios son muy fuertes. Araceli Pérez, saludos a todos aquí presentes como cada sábado para escuchar a mi equipo favorito. Y bueno, Automotriz Afner Racing, saludos. Daniel Alberto Mejía Martínez, le gusta la página Motor FM, nuestro fanpage. Y bueno, una felicitación para Kenia Crunch, que cumple años el día de hoy. Ah, muy bien, felicidades. Bueno, pues está lo que dicen las redes sociales. Síganse comunicando a través de Zona Automotriz Motor FM. Vamos a un pequeño corte informativo y regresamos. No le cambien. XHAWD XHAWD Magnética FM. Señal originada en Loma Blanca 198, Colonia Loma Dorada, Zona Platino. Es juvenilmente clásica. Youthfully classical. En los 107.1 MHz. 107.1. Desde el centro de México, San Luis Potosí. Con 5000 watts de potencia. Sonido esféreo. Magnética FM, 107.1, juvenilmente clásica. Esta es la hora en Magnética. Es la hora 12:34. La temperatura 19 grados. Universidad Abierta de San Luis Potosí trae para ti la siguiente información. En 1994, nació como alternativa para aquellas personas que enfrentan obstáculos sociales, económicos o personales. Hoy día, la Universidad Abierta es una opción incluso para las personas que quieren mejorar su nivel académico sin descuidar sus responsabilidades laborales y familiares. El plan de estudios de la Universidad Abierta está también orientado hacia personas con problemas psicomotores, que por su condición física se ven imposibilitados a asistir a los sistemas escolarizados tradicionales, así como a mujeres que por su condición de madre y soporte principal de la familia se ven en la necesidad de interrumpir su preparación profesional. Esta institución cuenta con reconocimiento de validez oficial de estudios obtenido en julio de 1995, por lo que los egresados no encuentran obstáculo alguno para el reconocimiento de su formación. La Universidad Abierta es un sistema de aprendizaje a nivel superior que ha representado no solo una innovación en lo que se refiere al uso integrado de medios para la enseñanza, sino que es el resultado de una serie de necesidades educativas que se han dado a lo largo de la historia. Para más información, visite el sitio web www.universidadabierta.edu.mx o llame al teléfono 812-5610. Hola, ¿qué tal a todos mis amigos de Motor FM? Yo soy Víctor García y sigan la señal. Ahí está, señor. A ver, dígame, ¿quién es Víctor García? ¿Es un pilotín? No, bueno, es una... ¿Es un edecán? No, es un actor. ¿Es un narrador? Bueno, no tengo la culpa de que usted tenga amigos y yo tenga amigos y los manden saludar a la emisión. Entonces, a ver, el día que yo entrevisté a Eduardo Rodríguez, que es del otro, de la casa de enfrente, no en el autódromo. Parar, por favor. Es lo mismo, señor, son trayectorias. ¿Por qué es tan amargo? Es un simple saludo, carajo. No, es que usted sí le puede dar coba a Víctor y yo no le podía dar coba a Eduardo. ¿Eduardo busca? No, señor. Usted no es parcial, es muy imparcial, señor. Disculpen, nada más, amigos. Nada más jala la cobija para su lado. Disculpen, y no se vale. Disculpen. Los que conocen a Iván saben de lo que hablo. Disculpen a este señor, de verdad. Estamos pensando hacer un casting para el locutor de la siguiente temporada porque. ¿Y les va a pagar? El Racing se nos está. ¿Y les va a pagar? Porque no creo que les paguen, señor. Se gana mucho. Se nos está yendo la nómina. Bueno, vámonos con la información de la Supercopa Telcel. Me siento raro aquí hoy en sábado de Supercopas del CEN. Debería de estar ahorita yo en el autódromo de los hermanos Rodríguez. O sea, sigue usted en el debería, en el hubiera. Usted sigue viviendo en el pasado. Estoy triste, señor. No, ya no fui. ¡No, hombre! No, bueno, está bien. Entonces aquí estoy con usted.
contento y feliz. ¿Cómo debe de ser, señor? Quisiera tener mejores compañías. Aquí sí gana. Bueno. Allá no ganaba. Bueno, la Supercopa no Pensé se presenta en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez, la capital del automovilismo en México. El auto que se nos rompió, me parece que ya lo recuperamos y se preparan listos Eduardo de León y Antonio Pérez con la escudería Telcel. Es buen espectáculo la Supercopa Telcel. Eso de haber hecho la carrera de las estrellas, los 12 autos preparados para que estrellas del mundo del espectáculo se suban a correr. Eso es bueno, señores. Eso va a jalar, eso va a ser el evento allá. Sí, es un y junto con los Porsche. Aparte, Michelle es un conocedor de todo ese tipo de situaciones y es parte de la situación que puede darle para darle un preámbulo más a... Van a tener una baja sensible en la locución, pero estoy seguro que con la carrera de las estrellas puede tener un repunte importante. ¿Sí? Efectivamente, eso más el espectáculo de las motos, más el espectáculo de los autos turismos deportivos de lujo, como sí. Es el caso de la GT4 de los Super Porsche. Pues bueno, de modo, señor, se lo pierde. ¡Usted se lo pierde! Así es la vida. El estado del campeonato, Eduardo de León comanda con su auto que ya se recuperó, 344 líder. Vamos a ver cómo quedó después de los pequeños daños que tuvo de la caída de el centro comercial allá en el Distrito Federal. Nelson Canache, que no es Nelson Canache, sino Luis Felipe Montaño, con 338 unidades en el segundo puesto. Y el regio, César Tiberio Jiménez, en la tercera posición con 304 unidades. El estado del campeonato previo a la fecha del Distrito Federal. El regio Power, felicidades a César Tiberio. Digo, le está costando trabajo meterse ahí al tercer lugar. Y qué bueno por él, ¿no? Un entusiasta, es muy entusiasta desde niño en el mundo de los fierros. Bueno, la siguiente carrera mañana en el Distrito Federal, ya lo dijimos, el 26 de julio en Pachuca y el 30 de agosto en Aguascalientes, la siguiente fecha de la Supercopa Telcel. Allá estará pues la gente del medio disfrutando de esta gran carrera mañana, señor. Acá no se televisa, pero estaremos pendientes de lo que pase en las redes sociales. Efectivamente, bueno, vamos a los que son aficionados, seguramente irán a México. Bueno, señor, la labor social de este programa, de esta emisión, sí, empujado desde hace un buen tiempo, con gente de nuestras marcas patrocinadoras que son conscientes de la... Gracias a Ernesto, en esta semana eché a volar mi motito para andar entregando las invitaciones para lo del libro. Pues andaba usted sin casco. Y sí, me regañó y me dijo, no, es que no es posible que ande sin casco. Y fue cuando le dije, bueno, pues págame la nómina y con eso me compro. No, mejor me manda usted con esto. Ahí te regalan un casco. Y llegué con esto, le compré mi batería, me la instaló y aparte me regaló mi casco. Perfecto. Y aparte, casco cerrado, ¿eh? No, ¿qué le parece si vamos a una información que ellos han estado muy preocupados justamente por bajar estos índices de mortandad, el programa como tal y Magnética FM de igual manera, y les hemos preparado esta capsulita para que ustedes estén al tanto y no anden como el señor Noé en moto sin casco. ¿Le parece? Si se suben a la moto, no se casco. Manejar una motocicleta provoca una sensación de libertad. Accionar el acelerador, sentir el aire y la movilidad tan práctica de este vehículo hace pensar que se tiene el pleno control de estar montado en ella. No obstante, los riesgos son múltiples y con ello la seguridad e integridad de los pilotos puede ser amenazada. Amigo motociclista, te hemos preparado un conteo para que tu seguridad no corra riesgos. Motopartes Neto trae para ti. Estos son los 5 puntos de seguridad que nunca debes olvidar. 1. Utiliza el casco de seguridad. Este elemento te protegerá en caso de una caída o un choque. Ten en cuenta que además de protegerte de cualquier lesión potencial, reduce el ruido del viento y el uso del casco puede salvar tu vida y digo, también de una infracción de tránsito. 2. Mantén tu motocicleta en óptimas condiciones. Asegúrate que tu moto esté en buenas condiciones antes de salir por las calles y carretera. Revisa neumáticos, luces, embrague, espejos y frenos. No debe existir ningún problema mientras conduces. Te recomendamos que lleves tu motocicleta con un mecánico para que le dé un servicio completo. La seguridad no está por demás. 3. Respeta los límites de velocidad en el tráfico y si los coches están parados, procura circular a una poca velocidad, máximo a 20 kilómetros por hora. Así podrás frenar a tiempo en caso de que abran una puerta. 4. Avisa. Los retrovisores, intermitentes y cambios de dirección fueron inventados por algo. Úsalo siempre que hagas un cambio de dirección, así como para comprobar de reojo que no haya un vehículo en paralelo a tu moto o ligeramente retrasado. 5. Responsabilidad. Nunca manejes bajo los efectos del alcohol. Siempre hazlo tranquilo y con mucha seriedad. Todo depende de ti. Los 5 puntos de seguridad que Motopartes Neto trajo para ti. Avenida Himno Nacional 5035. Teléfono 820-6295. ¿Y dónde está Neto?
¿Y dónde está Neto? Bien sencillo, señor. Si usted va a Emilio Nacional de la Glorieta Bocanegra o del Parque de Morales hacia San Juan de Guadalupe, está pasando la calle de Jicotenca. Ahí en una esquinita pasando la calle de Jicotenca, ahí está, porque el himno nacional es muy larga, señor. Y si usted es la primera persona en comunicarse, el 128-8384-85, le vamos a regalar un casco para que ande en su moto con toda seguridad. Efectivamente, y si no, puede llegar usted en su moto directo ahí con Neto y decirle que va del programa y que va por su casco para evitar el riesgo. No, nada más hablamos, actuamos. Actuamos, efectivamente. Pero a mí me lo aplicó, ¿eh? Sí. No me conocía, pero sí me lo aplicó. Ya que estamos hablando de cuestiones de seguridad, vamos a poner sobre la mesa este tema que se ha manejado últimamente en los medios de comunicación. La situación esta, señor Noé, de la foto infracción que se ha puesto de moda en la capital potosina, en donde algunos están de acuerdo, otros no. El primer municipio en Latinoamérica en poner este tipo de sanciones fue San Luis Potosí. Antes de entrar en la polémica y el tema, ¿qué le parece si vamos a escuchar la entrevista, el audio, lo que nos han dicho las autoridades referente a este tema? ¿Le parece? Adelante, vamos a ver qué nos dijeron. De modo que vamos a implementar este programa que es fotoinfracción, pero que el enfoque fundamental es el resguardo, la salvaguarda de la integridad física de las personas, la disminución de los accidentes, de los costos que causan los daños, el impacto en la productividad, pero insisto, la integridad física de las personas y de sus familias. El programa descansa básicamente en la tecnología, nos ayuda también a ser más eficaces, a ser más pertinentes, a abarcar más lugares de la ciudad, pero también nos ayuda a combatir la corrupción, porque ahora el automovilista no lidia, cuando se enfrenta con el sistema de radar, no lidia con un agente de tránsito, sino que va a tener que responder a un radar y a una fotografía y una tecnología que le va a evidenciar que efectivamente rebasaba los límites de velocidad. Ahí están las palabras del alcalde capitalino, Mario García Valdés, ex rector de la universidad, comprometido con estas tecnologías, ¿no? Yo creo que es un buen punto, no tenemos que verlo, hay mucha gente que he visto en las redes sociales que comenta cosas negativas, o sea, ¿por qué nos vamos pensando en que nos van a infraccionar y no pensar en que es una situación para salvaguardar la vida de todos los que vivimos en esta ciudad, ¿no? Mira, este es un tema muy polémico durante toda la vida, por mucha limosna que des, la pobreza no se acaba. Aquí igual, por muchos sistemas y candados que pongas hacia las infracciones, no va a faltar el que las cometa. Así es que, pues bueno, ni hablar, está como el alcoholímetro. Yo sí soy parte del alcoholímetro. Ha habido mucha gente a mi alrededor que ha tenido accidentes fatales por cuestiones de alcohol y que ellos pues manejan muy precavidos y desgraciadamente el que viene de frente es un alcohólico. Eso sí, es apoyo totalmente. Esto de la infracción es muy similar. Hay que respetar los límites de velocidad. Los puentes ya los agarraban prácticamente como una autopista. No se diga en las madrugadas. Acá el licenciado Eric va a 200 kilómetros por hora en su moto. Va ya medio happy y hablando por teléfono. Ojo con eso, que todavía hay que tener cuidado. El sistema que se ha implementado en la ciudad de San Luis Potosí estará justamente sobre la avenida Salvador Nava. Ya lo mencionaba usted, señor Noé. Sobre el Boulevard Españita también están las cámaras. Unas cámaras que no... Y en Río Santiago. Exactamente, que no afectan la visibilidad de... Son las vías más rápidas. Exactamente. Son las vías más rápidas y es donde tenemos que tener más precaución. La foto infracción le llegará a su domicilio esta infracción. Y si es vial, ¿eh? O sea, sí es real, porque mucha gente cree que, ay, no es cierto, no pasa nada. No, sí está sucediendo. Hablaremos de más tema, de este tema durante los siguientes programas sobre cómo va a llegar a tu casa si no está registrado tu nombre, cambio de propietario. Otras cosas que ya conllevan un tema ya más de debate. Como buenos mexicanos siempre le damos la vuelta a todo. Lo que nos importa ahorita nada más es bajar la velocidad y olvidarnos de lo demás, ¿le parece? Efectivamente, y no ir texteando ni mandando mensajes. La siguiente semana, en esta nueva sección, en la mesa, tendremos la diferencia entre tres de los vehículos más caché en la República Mexicana. ¿Cuáles son las diferencias y cuál es el mejor para que usted lo pueda considerar? Y si es que va a comprar un auto, aquí le vamos a dar en análisis del Honda Accord, Toyota Camry y del Mazda 6. ¿Sí? Para que se vaya preparando. Antes de ir a un corte, vamos con Paco Verasti y regresamos porque tenemos más invitados y tenemos más información, ¿le parece? Adelante. Hola, ¿qué tal? Soy Paco Verástegui, piloto de la Copa Turmex, categoría Chevy Stocks. Tú como yo, revisa mecánicamente tu auto. Potosinos por la de cuadros, por un San Luis, seguro.
Magnética FM. El mundo es interesante. Descúbrelo en Magnética FM. Haciendo radio que estimula tu mente. Sonidos Féreo. Esta es la hora en Magnética. Es la hora 12:47. La temperatura 19 grados. Grupo ABG informa. La mejora continua se basa en la lucha persistente contra el desperdicio. El pilar fundamental para ganar esta batalla es el trabajo en equipo bajo lo que se denomina espíritu Kaizen, verdadero impulsor del éxito del sistema Lean. Kaizen significa cambio para mejorar. Es la actitud hacia la mejora, hacia la utilización de capacidades de todo el personal, lo que hace avanzar el sistema hasta llevarlo al éxito. El Kaizen es la base sobre la cual las empresas japonesas conquistaron los mercados mundiales, ofreciendo productos y servicios de alto valor agregado para sus clientes y consumidores. Las principales metas de Kaizen son la reducción de costos a través de la eliminación de desperdicios en los niveles de proceso, mejoramiento continuo, gradual y ordenado, generar nuevas ideas, conceptos y probarlos. Si no funcionan, tratar algo diferente. Realizar cambios con resultados significativos y a bajo costo, normalmente en menos de 5 días. Grandes empresas como Sony, Toshiba y Canon son algunas compañías que utilizan este sistema de mejora continua. Conoce más acerca de todo lo que Lean Manufacturing puede hacer por tu empresa este 11 de julio a partir de las 9 de la mañana en el auditorio de Canacintra. Se contará con la participación de reconocidos expositores. Para mayor información, comunícate al teléfono 813-9055, 813-9055. Industriales Potosinos, Secretaría de Desarrollo Económico y Grupo ABG invitan. No sueltes el acelerador. Estás a bordo de Zona Automotriz. Continuamos. Seguimos en Zona Automotriz Motor FM, señor. Su sección sigue causando adeptos. Sí, no dejamos los fierros y nos vamos a los músculos. No, primero vamos con el minuto. Ah, bueno. El minuto del pelo. El minuto caro del programa. Échale. Bueno, señores, pues nada más para comentarles. El próximo fin de semana se hace la presentación del libro Modificauto. Este libro del autor Pedro Ceja estaba programado para el día de mañana. Ya lo cambió. Por una emergencia familiar. Vamos. Se cambia para el próximo sábado. No lo vamos a poder hacer el próximo domingo porque es la final del fútbol y nadie diría. Vamos a rifárnosla con el próximo sábado, 12 de junio, en la gasolinera más bonita y la mejor gasolinera, que es Europits, la más importante de México y Latinoamérica en su concepto. Si no la conocen, los invito el día de mañana a que vayan. Es el kilómetro 28 en la carretera San Luis Matehuala. Ahí en el kilómetro 28 lo esperamos para que conozca esta gasolinera y el próximo sábado 12 de junio a partir de las 2 de la tarde lo esperamos, señor, para que esté en la presentación de este libro que es por primera vez único y por primera vez en México, y tenemos la exclusiva de la presentación nacional aquí en San Luis Potosí. Y posteriormente, el próximo fin de semana tenemos 3 eventos: el Club Mustang, el aniversario, las picas de arrancones y track day, y el evento de Hot Wheels. Se nos empalman 3 eventos, pero para todos los gustos hay, así es que levántese tempranito para que le dé tiempo de ir a los 3 eventos. Es todo, señor, le dejo y le regalo 5 segundos para que vea que yo sí regalo. ¡Hombre! Bien, señor, bien, va usted mejorando su sección. La gente lo quiere, además, ¿eh? Bueno, no todos, algunos de ustedes son un tipo desagradable. Juan Carlos Moreno, gracias. Bueno, vámonos con los eventos que vienen a continuación. Linda Ruiz viene a promocionar el Strongman de los hombres más fuertes de México. Entonces. Así es, buenos días, buenas tardes. Tardes ya, ¿cómo están? Bien, bien, aquí echando cotorreo. Qué bueno, sí, ya vi. Y gana, y además le pagamos, imagínate. Qué bueno eso. Me quedan a deber. No todo lo que brilla es oro. Linda, platícanos de este evento que tiene que ver con los carros. Diría, bueno, ¿qué tiene que ver el Strongman con el hombre más fuerte, con el automovilismo? Pues el hombre más fuerte va a levantar un auto. Así es, de hecho, de una de las pruebas finales viene siendo levantar un auto en peso muerto, que es un ejercicio, y se levanta de la parte delantera, se pone una estructura y de ahí se hace lo que es el peso muerto con auto. Perfecto. Que son más o menos alrededor de, ¿qué será? Una tonelada y más o menos. Más o menos, sí, unos
Bueno, dependiendo, si es un auto antiguo, vale, pues arriba de tonelada y media. Sí. Si es de los nuevos, que ya no son de lámina, sí, entonces ya andarán. Ya es un poquito más bajo. 900 sí, kilos. El evento es el 19 y 20 de julio. Así es, sábado 19 y domingo 20 de julio en el centro de convenciones del sindicato del Parque Tangamanga 1. A un lado del planetario. Así es. O frente al planetario, más frente bien. Al planetario, exactamente donde está la explanada. Perfecto, entre las. Eventos, de las actividades que va a haber, aparte de ver a los hombres más fuertes de México, ¿qué más se podrá apreciar el público que asiste? Tenemos lo que es esa categoría que es Strongman, pero aparte también habrá lo que es dentro del ramo del deporte, del físico, lo que es Men's Physique, físico, constructivismo, fitness y bikini. O sea que hay show para todo. ¿Bikini? Así es. A ver, y en bikini van mujeres y en bikini también van hombres. También, no. ¡Puede ir, señor! ¡Puede ir, señor! ¡Alégrese! No, pues un baileo. Mejor aquí desde el micrófono sí. Está todo a dar. Y también vamos a tener lo que es una superclase masiva de ritmos latinos y zumba. Afuera en lo que es en la explanada del planetario. Que le va a dar un infarto, señor. ¿Por qué dos días, Linda? ¿Son eliminatorias? Son eliminatorias los sábados y las finales solo pasan los 5 mejores de cada categoría a las finales. ¿Cuántos años llevan haciendo ya este evento aquí en San Luis? De hecho, llevamos alrededor de 6 años, pero llevándolo nacional, ya son 3 años seguidos. ¿En una competencia nacional ha habido ganadores de San Luis Potosí? Sí ha habido, pero no se ha quedado el campeonato todavía, el campeón aquí. Sea el pasado fue de Monterrey. Okay. Y esperemos que este año el... Bueno, pues aquí Eric le va a pegar un año al gimnasio, a Robert, Iván, servidor. 15 días para prepararse. Muy bien. ¿Tenemos boletitos? Así. Claro que sí, boletitos de cortesía para, pues no sé cómo lo quieras manejar tú. Son boletos dobles. A las personas que se comunican al 1-28-82-84-85 o a nuestra página en internet de Facebook, son Automotriz Motor FM. Bueno. De hecho, esos boletos son para los 2 días. Perfecto. Ah, con este boleto entras los 2 días. Perfecto. ¿Un costo? ¿Tiene un costo? Sí, el sábado tiene un costo de 60 pesos y el domingo de 80 y con el boleto Pues esta se ahorra 140 molobanes, son muy buenos, 140 morlaquitos. Bueno, ya le pone ahí, ¿no? Entonces, la verdad, pues muchas gracias por la información. El evento todavía falta, es el 19-20 de julio, estarás viniendo constantemente a hablar más de esto. Sí, ustedes nos invitan, aquí estaremos, claro. Linda, ¿tú participas? No, soy anfitriona, no, ahorita no. Ah, bueno, pero usted sí entiende eso, ¿no? Pero ¿organizas o participas? Sí, sí, sí. No como otros. Señor, saludos al señor Cardona, perdón. Linda, pero también tienes que decirlo, has ganado premios importantes en tu actividad. Sí, claro que sí, dentro del fitness figura, que es mi categoría, he participado en competencias nacionales, quedando entre los primeros 5 lugares. Mira, qué bien. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Linda, estaremos al pendiente del evento. ¿Alguna página en internet para que se comuniquen? Sí, así es, en Superbody Gym, en el Face, Superbody Gym, y dentro de los eventos Strongman, Expo Deportiva San Luis Potosí. Perfecto, ahí está. Hasta el turismo deportivo, ¿de cuántas ciudades esperan recibir? Ahorita nos han confirmado alrededor de 14 ciudades de varios estados. Turismo deportivo, ese día te digo, se van a juntar bastantes eventos. Así es, ahí los esperamos. Muy bien. Señor Noé, le tengo una información importante que a usted le va a interesar. Veo que va a levantar un auto. No tanto así, para concursar en el Strongman. Veo que su red social depende, está muy triste, tiene como 5 amigos nada más. En cambio, y de esos 5, los 5 me dicen no me gusta. Sí. En cambio, la de Motor FM tiene como 5,000, 7,000, ya no recuerdo. He perdido la cuenta, no soy tan presumido en eso. Pero no es por mí, señor, no es por mí. Es que yo me basé en la información. Ajá. Y se ve usted que 9 de cada 10 internautas en México utilizan las redes sociales. Sí, y sobre todo, esta situación puede ser importante no nada más para ser amigos y echar chisme y empezar a tirar carrilla como usted lo hace, sino para hacer negocio y para que puedan creer y crecer las redes sociales y su programa, en este caso Motor FM, o sus empresas. Es por eso que es importante que se acerquen, que visiten esta página que les voy a mencionar, www.linx.mx, o se comuniquen al 811-4250. Ellos les pueden dar más información de cómo se administra una red social y cómo puede crecer su negocio, crecer sus ingresos y no nada más crecer la red social para echar chisme. ¿Le parece? Me parece muy bien, señor. Bueno, excelente idea. Ahora, mira cómo ando. Estoy preocupado, señor, porque no ya casi no casi nadie ya lee sus correos electrónicos. Todo el mundo se pone o por Facebook o a mandar WhatsApp. ¿Sí? Eso me entristece, señor, porque toda la tecnología que le invirtió Yahoo y Hotmail y demás está yendo para abajo. Bueno, pues ni modo, ahí está la información. Las tendencias, cómo cambia la vida en 10 años. Ya nos vamos, señor. ¿Qué pasó con Promociones por la de Cuadros? ¿Cómo que ya nos vamos, señor? Faltan 5 minutos. ¿Por eso qué pasó con Promociones por la de Cuadros? No me asuste. Uy, ya me dijeron la productora que 3. Bueno, Potosinos por la de Cuadros, si mal no recuerdo, tuvo usted el privilegio de irles a narrar allá a Fresnillo. No me... No lo invitaron. No, fui a grabar. Ah, ok. Sí, ya tenemos un ya no narras. Y ahora ya produzco.
¿La parece? Con razón, con razón. Quiere producir el evento de Hot Wheels y quiere producir el Strongman. Igual. Bueno. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Cuántos kilos de ayuda van? No, pues ya van muchos. Ya se vinieron hartos muchos kilos, o sea, de ayuda. La cartera se me está haciendo más delgada porque estamos ganando muchos kilos y muchos adeptos. Así es que buena participación de Adolfo Monternash, que se quedó con la primera instancia en la clase 12 y también tuvo participación en la clase 16, donde Arturo Ibarra, al cual le mando un saludo y te está escuchando, logró terminar también en la tercera posición, juntar kilos de ayuda. César Barrera Jr. no tuvo una participación buena, ya que su auto, pues bueno, desafortunadamente no quedó por alguna avería. La siguiente participación es de Enrique Reina el día de mañana en la categoría de los Fórmula 1800 en México. En la Ciudad de México, en el Autódromo Hermano Rodríguez. Entonces tendremos ya un promedio de 800 kilitos. Un poquito más, vamos llegándole a la tonelada. Aún falta todavía más de medio año, esperemos pegarle a la tonelada y medio. Efectivamente. Cuando menos pasa la tonelada, no, no se me emocione mucho, señor, porque luego después su carro no puede con tantos kilos de ayuda. Sí. Acuérdese que después pues tenemos al Strongman para que lo lleve. Ah, ya, o sea, ya le digo, no produzca, no produzca, no sabe ni de qué se trata y usted la puso a cargar y a entregar y a repartir. La suma, la suma de esos kilos, hay que recordar, es el próximo 6 de enero a la gente del Altiplano Potosino, donde llevamos kilos de ayuda, ropa, víveres, con ayuda también del ingeniero Colunga de Químicas Pro. ¿En qué consiste? Todos los pilotos potosinos que compiten a nivel nacional en cualquier rama, en cualquier categoría del mundo motor, por cada podium, primero, segundo, tercer lugar, hay 10 kilos de ayuda y el Instituto Potosino del Deporte pone otros 20, entonces son 30 kilos por cada podium. Y ojo, Eric Fiscal, piloto que compite en Querétaro, en Aguascalientes, en la categoría de los Chevys, él pone otros 10 kilos de ayuda más por cada podium que él logre tener. Exacto. Que no se te vaya a olvidar ahí la cuenta, ¿eh? Y todo esto también gracias al apoyo de Power Gas, que está sumando esta labor social de manera importante. Saludo a Sergio Coconi y a toda la empresa que nos está sintonizando. Efectivamente. Y en una de esas empresas, bueno, filial de esa empresa, de ese grupo, es donde se va a hacer la presentación del libro. Exactamente. Europitz. Ya casi nos vamos, señor. Los próximos eventos, a ver, dígame. Ay, próximos eventos. El off-road. 22 de junio en Fresnillo, Zacatecas, ya pasó, no sé por qué lo tengo aquí, pero ese ya pasó. Ah, vamos a Monterrey ahora. No, 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 pero el off-road viene el próximo fin de semana. Ah, ok, para allá voy, para allá voy. 6 de julio, la Supercopa Telcel en el Distrito Federal. 12 de julio, la nocturna en el campamento Monternash, hay que estar, y el 20 de julio, la NASCAR en Aguascalientes. Efectivamente, y aparte la presentación, el sábado 12, la presentación del libro Modifica Auto, una presentación a nivel nacional, por primera vez que se presenta un libro con esas características en la ciudad de San Luis Potosí. Bueno, yo quiero utilizar los micrófonos para felicitar al director de tránsito, a Francisco Juárez, y al comandante Moreno por la buena planeación, lo digo abiertamente, de la celebración ahora del Partido de México. Las autoridades trabajaron bien, hicieron bien el orden, no hubo desmanes, a nadie, no hubo gente que se llevaran a los separos, la gente colaboró bien, celebró bien, y las autoridades trabajaron. ¿Había que celebrar algo? Me estoy refiriendo al partido con donde éramos felices, no al partido. Había que celebrar algo, digo, pregúntome yo, digo. Bueno, si hubiéramos pasado a cuartos, entonces sí, olvídate. Tenemos que felicitar al comandante. Bueno, por cierto, qué bueno que México no pasó a cuartos. No, está yendo a los partidos. Estaríamos hablando de otra cosa. ¿Por qué no está yendo a los partidos de boliche? ¿Boliche? No, señor, no quiero ser campeón, señor. Bueno, los lunes a las 9 tenemos el equipo de boliche aquí de Motor FM. Si te gusta acompañarnos, lunes a las 9 en el Club Deportivo, ese que tiene un 2 y 3 ceritos. Ahí los vemos. Noé no va porque, pues, no la hace. Pero bueno, bueno, vamos, Eric. Pues muchas gracias y están todos invitados. Y muchas gracias por el espacio y los vemos aquí pronto. Perfecto. Julín. Ah. Muchísimas gracias también por la invitación y los esperamos 19 y 20 de julio en Strongman. Levantando un auto. Así es. Perfecto. Muchas gracias por la invitación y los esperemos para que lleven sus coches al evento Hot Wheels. Ahí lo esperamos. Hay que lucirnos. Señor, como siempre, un placer y un gusto estar compartiendo el micrófono. Me da gusto que esté aquí, señor. La responsabilidad aquí en casa, no allá en México. ¿Vale, no le pagan? ¿Vale, cine? No, señor. Entonces, esas entradas. ¡Vámonos! Soy Iván Gómez, a nombre de todos los que hacen posible esta emisión. Síganme la señal de Magnética FM. ¿Qué pasó? Con todo el amor y la gratitud que existe en este bello universo. Son automotriz donde la adrenalina es tu nano copiloto. ¡No le cambie!